Bienvenidos chicos y chicas a Drinks of Alara, bienvenidos a un nuevo vídeo. Si me veis un poco raro es porque he preferido mantener la estética del vídeo anterior para que no cambiara, ya que son dos vídeos que yo considero bastante complementarios, porque en el vídeo anterior hablábamos del preconstruido de cinco colores de Dominaria Unida y en este voy a hablar del preconstruido de tres colores con el comandante Tejada, que es un Planeswalker también, bastante interesante, ahora lo veremos. Como son dos vídeos que creo que son bastante complementarios, igual quien vea ese también ve este, pues bueno, he querido mantener la estética, así que si me veis un poco raro es por ese motivo. Y lo que vamos a hacer hoy es, pues, lo que acabo de comentar. Voy a echar un ojo a todas las cartas del comandante Tejada, de este mazo preconstruido de los colores rojo, blanco y negro, basado en legendaria, ¿vale? Es como así, tribal de legendaria, todo temático. Y voy a ver qué tal. No sé si hablaré de todas las cartas. Si queda un poco largo lo recortaré porque hay gente que le da mucha pereza a los vídeos que duran más de una hora. No sé. Si a vosotros sois de los que os gustan los vídeos largos, dejadlo en los comentarios. Y si sois de los que preferís que duren un poquito menos, pues dejadlo también, ¿vale? Para hacer así un sondeo de qué es lo que le gusta a la gente. Y así saber si alargarme mucho hablando de los mazos o intentar lo que no aporte tanto o lo que yo considere recortarlo, ¿vale? Y si os gustan este tipo de vídeos o cualquier otro, sencillamente os gusta el canal, pues recordad darle un like, suscribiros, comentar, porque todo eso le dice al algoritmo de YouTube que es un vídeo guay y lo va recomendando a la gente, ¿sabes? Y se llega a un montón más de gente. Por supuesto, también tenéis el Patreon, donde se ayuda de forma directa a que el canal continúe y encima se sacan articulitos exclusivos, un chat exclusivo dentro del Discord, en fin, cositas. Y por supuesto, el código de Ítaca, que hace envíos internacionales y que os podéis tener un porcentaje de descuento y encima ayudáis también al canal. Pues bueno, todo, al final todo ayuda. Y bueno, meteros también en el Alter Sleeves, que tenemos diseño chulo, uno nuevo cada mes y joder, pues compráis el Alter Sleeves. Vuestras cartas molan un montón más y también ayudáis al canal. Y ahora sí, ¿qué estaréis pensando? Jaime, el vídeo dura mucho de la intro, no dura mucho de las cartas. Bueno, mentira, porque siempre va a durar más las cartas, pero así verá que la intro está quedando un poco larga. Así que vámonos ya al turrón. Veréis que de vez en cuando me refresco porque, bueno, por temas de sonido y tal. Aparte de que este canal se llama Drinks of Alara, está justificado. Pero es verdad que hace un poco de calor y no puedo tampoco tener el ventilador encendido, pues porque haría ruido y probablemente notaríais cosas raras. Y si no es porque el ordenador ya suena de por sí, aunque no lo estoy escuchando, espero que no, pues si ya pongo un ventilador, pues ya esta habitación parece el motor de un avión. Y no queremos eso. Así que, bueno, de vez en cuando me refresco, así me sirve también para pa la garganta. Bueno, vamos al lío. El comandante es Dihada, Binder of Wills. Es un Planeswalker. Entra con 5 contadores de lealtad. Vale 4 manás de los colores Mardu. Y sumándole 2 contadores de lealtad, dice: hasta una criatura legendaria gana vigilancia, vínculo vital e indestructible hasta tu siguiente turno. Vale. O sea, me gusta que sea hasta tu siguiente turno. Si fuese hasta el final del turno sería muchísimo menos versátil. Pero está bien porque tiene una vocación ofensiva con la vigilancia y el lifelink es un poco neutral. La cosa es que tiene una vocación ofensiva con el Vigilance, está bastante bien, que te permite atacar con tus criaturas legendarias sin quedarte tan al descubierto. Y luego el Lifelink y sobre todo el Indestructible mola hasta el siguiente turno por el tema de que puede bloquear sin problema, ¿no? Porque ya sabéis que defender a los Planeswalkers siempre es un tema en Commander. Bueno, por ahora está bien, me gusta que, además suma 2, está bien, pero me gusta que sea hasta tu siguiente turno. Y para mí eso es la clave. Quitándole 3 contadores de lealtad, revelas las primeras 4 cartas de tu biblioteca, pones cualquier número de cartas legendarias que se encuentren entre ellas en tu mano y el resto en tu cementerio. Crea un tesoro por cada carta que se ha puesto en tu cementerio de esta manera. ¡Wow! Bastante versátil. O sea, es posible que te dé, imaginaros, si son 4, pues si te quedas 2, te da 2 cartas y 2 tesoros. Entonces, está bastante chulo. Me gusta. He hecho una carta con el mismo coste. Vamos, con ese coste de maná, con coste 4, que te dé 2 tesoros y robar 2 cartas, es como
está balanceado, o sea, sea el coste realmente de ese efecto, ¿no? Está bien. Y poder hacerlo más de una vez durante la partida o solo habiendo pagado 4, conseguir activar este efecto un par de veces, está bastante bien. Y luego el menos 11, que es un poco pues, lo típico, ¿no? Un poco la fantasía de algún día lo haré, pero normalmente tus oponentes no te van a dejar, creo. Gana el control de todos los permanentes que no sean tierra hasta el final del turno, enderézalos y ganan prisa hasta el final del turno. Bien, depende un poco de cómo esté la mesa, pero potente turno. O sea, potente, potente, potente turno. Además, son todos los permanentes que no sean tierra. Me gusta, evidentemente. Para lo que pide, el efecto me parece lo suficientemente potente. La verdad es que para la temática de legendaria me gusta. Naturalmente está súper bien. Todo interactúa con legendaria. Quizá la primera habilidad es la única que no está tan claro cómo la vas a usar. Te tendrás que adaptar un poco a la partida, a quién le da estas habilidades, ¿no? Y bueno, te permite elegir. Me gusta Diada, no es cara. Sus habilidades me parecen todas útiles, ¿sabes? No hay algo que no vaya a querer. Y tiene la definitiva bastante chula. Diada, bien, notable. No sobresaliente, pero un notable, de luego. Y si nos vamos ya a mirar el deck en sí, ya hemos visto a Dijada, pero se ve mucho mejor en Scryfall. Pues bueno, vamos a ver. Criaturas tiene 28, imaginamos que serán casi todas legendarias, o esperamos que todas, ¿vale? Es un buen recu es un recuento de criaturas bastante fuerte, o sea, es numeroso. Tenemos a Anafenza, King Tree Spirit, ¿vale? Un 2-2 por 2, es legendaria. Siempre que otra criatura que no sea token entre al campo de batalla bajo tu control, bolster 1. Es decir, eliges una criatura con la menor resistencia entre las criaturas que controlas y ponle un contador más uno sobre ella. ¿No? Está bien. Está bien porque siempre te va a permitir poner contador más uno. Es verdad que tiene que ser la criatura que menos resistencia tenga, pero está guay, ¿no? Va reforzando el ejército por 2 manas, un 2-2. Siempre que entre, ¿no? O sea, entra, contador. Entra otra, contador. Está bien. Aslinn the Pilgrim. Por 2 manas, un 1-1. Legendaria, fenomenal. Y solo tiene una habilidad, es una habilidad activada. Pagando 2, pone un contador más uno sobre Aslinn the Pilgrim. Si es la tercera vez que esta habilidad se ha resuelto este turno, le quitas todos los contadores más uno y hace esa cantidad de daño a cada criatura y cada jugador. Bueno, es como una especie de granada viviente, ¿no? Tú la puedes ir haciendo fuerte y en algún turno pagar 6 para explotarla y que sea una ira, ¿no? Bueno, vale, o sea, se va a hacer bastante fuerte. Recordemos que lo que daba el comandante es vigilancia, vínculo vital indestructible. Se han cuidado mucho de darle algún tipo de habilidad evasiva, ¿verdad? No sé muy bien por qué. O sea, volvemos a lo mismo, podemos tener a Aslinn the Pilgrim muy fuerte, pero ¿cómo va a traspasar las líneas enemigas, ¿no? Puede que gane esas vidas, que ya no se muera con el indestructible y que no se gire con la vigilancia. Pero bueno, habría venido quizá bien una amenaza, ¿verdad? Quizá amenaza hubiese estado mejor. Para intentar que sorteara alguna barrera. Porque bueno, por ahora se van a estampar, ¿no? Tenemos a Caritheb. Skyship Rider, una 1-3 por 2, también legendaria, que daña primero y tiene amenaza. Aquí sí. Cuando Caritheb ataca, creas un mono 2-1 token llamado Ragavan, girado y atacando. Y el token se exilia al final del combate. Vale, estupendo. Luego tenemos a Lesha, Who Smiles at Death. Esta es ya muy conocida por 3 manas, un 3-2 que daña primero. Cuando Lesha ataca, puedes pagar 2 manas. Sí, de los de mana híbrido Orzhov. Si lo hace, regresa la criatura objetivo con fuerza 2 o menos de tu cementerio al campo de batalla girado y atacando. Con fuerza 2 o menos, bueno, está bien. Por ahora se adapta bien al mazo. Por ahora se adapta bien al mazo. Bueno. Criatura legendaria, tiene una habilidad. Tiene una habilidad ofensiva, bueno, una habilidad de combate, podríamos decir, con el dañar primero. Y luego te va a permitir devolver carta del cementerio, ¿no? Pagando. Bueno, es muy completa, Alesha. Está chula. Está, y aparte, pues bueno, eso, puede atacar con la vigilancia. Está bien, esta de las cartas sólidas, la verdad, muy, 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 muy sólida. Igual ves que, bueno, que Caritheb, no, por ahora lo que hemos visto es buena, quizás está un poco la más rara, pero esta es buena.
Capitana Lannery Storm, por 3 manas, un 2-2, criatura legendaria, mano pirata. Tiene prisa, cuando ataca creas un tesoro, cuando sacrifica un tesoro, la Capitana Lannery Storm tiene +1/+0 hasta el final del turno. Estamos viendo que es súper mega ultra ofensivo este mazo, ¿no? O sea, todo quiere atacar cuando ataca, me sumo, contadores, venga, contadores para todos. Bastante... Me está recordando al mazo de Party que salió en Dungeons & Dragons. La verdad, tiene un funcionamiento parecido. Criaturas pequeñas, pero que tenían así habilidades ofensivas y tal. Y estaba bastante, bastante orientado a directo a la cara. Ok. Drana, Liberator of Marakir. Joder, esto sí que mola. Por 3 manas, un 2-3 que vuela y daña primero. Y cuando hace daño de combate a un jugador, pones un contador +1/+1 sobre cada criatura atacante que controlas. Esta es la que mola. Esta mola mucho, la verdad. Y es legendaria, por supuesto, para hacer la cohesión con el mazo, ¿no? Para aprovechar las habilidades. Tenemos a Krenko, Kingpin, por 3 manas, un 1-2 que cuando ataca, madre mía, aquí la sinergia de ataque, pones un contador +1/+1 sobre él y luego crea un número de goblins 1-1 tokens igual a su fuerza, ¿vale? Luego tenemos Moira, Urborg Hound, por 3 manas, un 3-2, esta es carta nueva, yo creo, criatura legendaria. Tiene amenaza y cuando hace daño de combate a un jugador regresas al campo de batalla la criatura objetivo en tu cementerio que haya sido puesta allí desde el campo de batalla este turno. Bueno, muy concreta, pero está evitando que te devuelva algo que te has buscado con cualquier carta que te permita buscar en tu biblioteca una criatura y te la ponga en el cementerio, ¿no? O sea, tiene que haberse ido. Cuando hace daño de combate, regresa al campo de batalla la carta de criatura en tu cementerio que haya sido puesta allí desde el campo de batalla este turno. No sé yo si la situación va a darse tan a menudo, ¿no? Porque se ha tenido que morir antes del combate, quiero entender. No sé si ordenando... Es que no, todo el daño se hace a la vez. Y ya no sé si las criaturas están muertas cuando ya se resuelve esta habilidad. Y por tanto, imagino que sí, porque si no esta carta sería muy mala. Quiero entender que están ya las criaturas en el cementerio. Pero claro, dice Target Creature Card, no podría ser ella misma. O sí puede ser ella misma. Hay que mirar el ruling de esta carta, puede ser o buena o un poco mala en caso de que se haya tenido que morir en tu fase principal o algo así. The Peregrine Dynamo, por un 1-5 legendario, menos mal, artefacto por 3 manás que tiene prisa y pagando uno y girándolo, copias... la habilidad activada o disparada objetivo que controla de otra fuente legendaria que no sea un comandante. Puedes elegir nuevos objetivos para la copia. Bueno, mira, pues no está nada mal. Además es activada o disparada, con lo cual prácticamente todas las habilidades que llevamos vistas podrían ser copiadas con el Peregrine Dynamo. Eso sí, no puede ser el comandante. Eso es lo único. Berrak Warped Sengir por 3 manas, madre mía, qué curva más baja tiene Tech. Por aquí vemos alguna más alta, pero wow. Criatura legendaria por 3 manas, 2-2 que vuela. O sea, tiene volar, tiene vínculo vital y tiene toque mortal. Cuando activas una habilidad que no es una habilidad de maná, si has pagado vida para activarla, puedes pagar esa cantidad de vida otra vez. Y si lo haces, copias la habilidad. Puedes elegir nuevos objetivos para la copia. Salvo que veamos algún. Una habilidad muy curiosa en el resto del deck. Este parece la típica carta que está diseñada para que sea comandante de por sí, ¿no? O para meterla en otro tipo de mazo. Porque como que ahora todavía no lo hemos visto mucho la sinergia, ¿no? Este Berrak. A ver, que está bien. O sea, ya tiene volar, ya tiene Death Touch, ya tiene Lifelink. De hecho decíamos antes, falta alguna habilidad evasiva. Coño, pues está aquí. Pero, aunque es verdad que el comandante no les hace más grandes, como Jared Carthalion que vimos en el vídeo anterior. Pero sí les da la vigilancia, lifelink, este ya tiene lifelink indestructible. O sea que este no va a ir pegando de más, pero bueno, se puede ir chetando un poco con... Hemos visto por ahora a la Drana, hemos visto a Nafenza. Bueno, se puede ir chetando. Bel'Borka. La carta era compleja en su momento y sigue siendo. Criatura legendaria por 4 manás, un 5... Anota el coste de maná convertido de cada carta que es puesta en el exilio.
Borca, o sea, la fuerza de Bel Borca es igual al mayor número anotado este turno. Y luego al principio de tu mantenimiento exilia la primera carta de tu biblioteca y puedes jugarla este turno. Bueno, o sea, te da como un robo, ¿vale? Te da robo solo para ese turno. Recordemos que Boros tampoco le podemos pedir mucho. Y su fuerza va variando. Dependiendo del coste de mana convertido. El mayor coste de mana convertido que haya anotado ese turno. Pero claro, si te exilia una tierra, ese turno, que apunta a cero, y Bel Borca pega de cero. Puede salir bien o puede salir mal, este señor. Kadrick Soul Kindler. Este también tiene. Esta es carta nueva y también tiene pinta de ser pues, como para mazo muy concreto. 4 manas, un 4-3. La regla de leyenda no se aplica a los tokens que controla. Dice: siempre que otra criatura. O sea, otro permanente legendario que no sea ficha entre al campo de batalla bajo tu control, puedes pagar uno. Si lo haces, creas un token que es una copia. El token gana prisa y lo sacrifica al comienzo del siguiente paso final. Oye, está bastante, bastante, bastante chulo. Sobre todo teniendo en cuenta que solo tienes que pagar uno más, ¿vale? Está bien guay, pero bien, bien, bien guay. Joder, está chulo, está chulo. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Kadrick Soul Kinders. Estaba pensando ahí para Joffrey o para algún comandante de este estilo. Para hacer más escabechinas con otros comandantes, ¿no? Hazal Gold Main, por 4 manas, un 4-4 que daña primero. La verdad, no está nada mal. Y pagando 5 manas, las criaturas atacantes que controlas tienen más X hasta el final del turno, donde X es el número de criaturas atacantes. Dios bendito, madre mía. Joder. Sí, o sea, esto hace pupa, ¿eh? Esto hace pupa, madre mía. Totalmente ofensiva la carta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Si atacas con 5, vale, pues más 5, más 5 a todas. Tremendo. Josu Beth, Lich Knight, un 4-5 por 4 manás. Tiene Kicker pagando 6, tiene amenaza. Y cuando entra al campo de batalla, si le has pagado el coste de Kicker, o sea, si lo has pagado por 6, 7, 8, 9, 10 manás, creas 8 fichas 2-2 con amenaza. Dios bendito, madre mía, wow. Vale, o sea, está bastante guay. O sea, pagas 10 manas, pero es verdad que te llena la mesa. A ver, 10 manas es mucho, en general. Además, tenés que esperar al siguiente turno. Vamos a ver si hay algo que les dé prisa a todo o algo así. Pero tenés que esperar hasta el siguiente turno. Duele. Tenemos aquí a Neheb, Dreadhorde Champion, por 4 manas, un 5-4 que arrolla. Siempre que Neheb hace daño de combate a un jugador o Planeswalker, puedes descartar cualquier número de carta. Si lo hace, roba esa cantidad de carta y agrega esa cantidad de maná rojo. Hasta el final del turno no pierdes maná conforme las fases y los pasos finalizan, ¿no? Bueno, esta carta tiene poco de análisis, es buenísima en Commander, se juega incluso solo de comandante. Es capaz de fastidiar bastante, darte mucho maná en un mismo turno, te obliga a bloquear y aunque bloquees, pues. Y muera la criatura defensora, ¿no? Pues me agrego 2 manás porque te han entrado 2. O sea, es muy completa esta carta. Complementa súper bien las habilidades del comandante porque él de por sí ya tiene arrollar y es un buen cuerpo y así le da vigilancia, lifelink y sobre todo indestructible. Pues oye, mira, que salte al ataque sin miramientos prácticamente. Está viendo un mazo muy orientado al ataque. Yo creo que me equivoqué con el mazo de. Se subestimó el mazo Orzhov de Party. Creo que luego viéndolo jugar funciona mejor de lo que parece, sobre todo si no hay una ira, ¿vale? O sea, esto es como todo. Las partidas que no se come una ira de Dios, que no hay un barre mesa, la ejecuta muy bien. Este va por un camino muy parecido, ¿vale? Este va por un camino muy parecido. Claro, por ahora es súper mega ofensivo, pero claro, si alguien barre la mesa, pues te va a quedar un poco por detrás, ¿no? Pero no, no hay que subestimarlo, ¿eh? Hacen muchas cosas. Lo importante es meter criaturas que hagan cosas. Y este por ahora, desde luego, está cumpliendo. Odric, Lunarch Marshall. Este tiene truco. Por 4 manas, un 3-3. Al principio de cada combate, las criaturas que controlas ganan dañar primero hasta el final de turno. Si una criatura que controlas tiene dañar primero. Y lo mismo se cumple para volar.
toque mortal, dañar dos veces, prisa, antimaleficio, indestructible, vínculo vital, amenaza, alcance, el skulk, no recuerdo lo que, cómo se dice en castellano, arrollar y vigilancia. Odric lo que nos va a permitir, aparte de que alguna criatura aproveche, sobre todo por ejemplo el amenazar y eso, aprovecha la primera habilidad del comandante muy bien, ¿vale? Porque da tres criaturas, o sea, da tres habilidades a una criatura y con Odric Lunar Marshall en juego se la va a dar a todos. Y eso, la verdad, está fenomenal. Por eso decía, digo, esto tiene truco, porque yo conocía lo que hace esta carta y la verdad es que es una elección estupenda. Shani de Sleeper's Scourge, carta nueva. Por 4 manas, un 2-4, legendaria también, todo legendario, por ahora se ha cumplido. Tiene amenaza, las otras criaturas legendarias que controlas tienen amenaza. Joder, qué buena para este mazo. Y siempre que juega una tierra legendaria o casteas un hechizo legendario, roba una carta y pierde una vida. Dios mío, o sea, Shanid, casi te lo planteas como comandante, ¿verdad? En lugar de Dijada, porque es que te complementa súper, súper bien. Y decimos, no, pero es que Dijada te roba con la segunda habilidad. Bueno, está tan bien. O sea, juega tierra legendaria y roba una carta, pierde una vida, y castea un hechizo legendario, también roba una carta y pierde una vida. Todas tus criaturas legendarias tienen amenaza, o sea, es que Shani es buenísima, o sea, es súper, súper, súper buena. Me acabo de quedar a cuadro. Nada, ahí la tenemos. Shani, amigos, la nueva MVP del mazo. Tajik, Blade of the Legion, por 4 manas, un 2-2, es indestructible. No hace falta que le demos indestructible, él ya es indestructible. Y cuando Tajik y al menos otras dos criaturas atacan, este señor tiene +5/+5 hasta el final del turno. Bueno, a ver, ahí está. A ver, tampoco es la gran cosa, sobre todo valiendo 4 en este mazo, que ya espera efectos muy, 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 muy fuertes. Pero oye, aquí ahí queda, ¿no? Tampoco, no me entusiasmo. Peshar Ancestors Apostle, por 4 manas, un 2-2, legendario por supuesto, que vuela cuando casteas un hechizo histórico. Recordemos que los hechizos legendarios son históricos. Regresa la criatura objetivo con valor de mana 3 o menos de tu cementerio al campo de batalla. Tremendo en este mazo. O sea, en este mazo es brutal, ¿vale? No hay otra cosa que decir. En este mazo es brutalísimo. Es que poquísimo que añadir, o sea, Dios mío. Además, no tienes que pagar nada. O sea, juega un hechizo histórico y regreso con criatura. Ala, al campo de batalla, directo. Pues nada. Traxos. Y encima ya vuela. Traxos, Scourge of Crush. Por 4 manas, un 7-7. Me gusta. Que arrolla. Me gusta. Es legendario. Me gusta. Cuando entra al campo de batalla girado y no se endereza durante tu fase de enderezar, y cuando casteas un hechizo histórico se endereza, merece la pena en este mazo. Sí, que es de legendario. Sí. Hombre, a ver, que histórico también son los artefactos y las sagas, entonces artefacto podrías también, un mazo de artefacto igual también, pero vamos, que en este mazo, encima siendo Traxos legendaria de por sí, viene fenomenal. Ceriam, carta nueva, 3-4 por 4 manás, un grifo legendario que vuela, y cuando un grifo que controla hace daño de combate a un jugador, creas un token de grifo 2-2 con volar. A ver, tú también tienes pinta de ser comandante independiente, ¿no? O sea, lo que está pidiendo Ceriam igual es un tribal de grifos, más que estar aquí, pero oye, lo han metido en el deck, ¿vale? El legendario vuela. Él también cuenta para su propia habilidad, con lo cual te va poniendo ficha. No nos vamos a quejar, ¿vale? Está bien. Para lo que es un mazo preconstruido, a mí por lo menos me está gustando, ¿vale? Me está gustando. Adriana, esta carta es... Tengo mucha historia con ella porque la juego en Jirin Escudro. Es una 4-4 legendaria por 5 manás que tiene melee, ¿vale? Cuando ataca, tiene +1/+1 por cada oponente al que has atacado este turno. Y las otras criaturas que controlas también tienen melee. Entonces, claro, lo que hace es buffar a toda la mesa. Y sobre todo si ataca a todos los oponentes que tenga, ¿vale? Normalmente va a ser un +3/+3 a todas las criaturas y que estén atacando. Y eso se nota. Está bien, está muy bien, Adriana.
Arbat the Cursed, carta súper concreta, por 5 manas un 3-3, que tiene Death Touch y vínculo vital, y las otras criaturas legendarias que controlas tienen más 2, más 2. Bueno, que tiene el más 2, más 2, encima tiene toque mortal, que si le da la vigilancia. Vamos, estando esto enderezado, los oponentes siempre se van a pensar más si te atacan o no. Y encima tiene este efecto del Lord de legendarias con el más 2, más 2. Él mismo es legendario. Ninguna pega. O sea, Arbat, bien. Bienvenido al mazo. Garna de Blood Flame, por 5 manas, un 3-3 con destello. Cuando entra al campo de batalla, regresa a tu mano todas las cartas de criatura en tu cementerio que han sido puestas desde cualquier parte allí este turno. Y las otras criaturas que controlas tienen prisa. Garna, a veces sí, a veces no. La verdad es que pide mucho maná. Entonces, siempre te ves un poco ahí para aprovecharla. Y encima una carta que solo te vale si estás por detrás. Entonces, bueno, a ver. No porque tiene lo de las otras criaturas tienen prisa. Bueno, la dejo jugada. Ya las criaturas que entren las voy a. Ya van a tener prisa automáticamente. Sí. Pero bueno, lo tocho, tocho, tocho es el efecto este de devolverte todas las criaturas. Y eso va a pasar alguna vez en la partida. O sea, si te la. Da la tentación de guardársela para cuando alguien eche una ira de Dios. Y eso hace que esta carta se quede muerta 2, 3 turnos. ¿Sabes? La quieres y te queda abierto de maná con Garna en la mano por si pasara lo horrible, ¿sabes? Etali, madre mía, auténtico MVP ya de Commander. Lo meten en todo sitio y es una carta espectacular. Una criatura legendaria 6-6 por 6 manas. Cuando ataca, exilias el top de cada jugador y puedes castear cualquier número de hechizos de entre esas cartas y pagar su coste de maná. O sea que cada vez que lo lee, siempre, 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 los que ya sois veteranos del canal, lo sabéis, que leo esta carta, no me puedo creer el efecto que hace. Nunca me lo puedo creer. Solo con atacar, no tiene que hacer daño, exilia el top de cada jugador y puedes jugar cualquier hechizo. Puedes jugar cualquier número de hechizos sin pagar sus costes. Es que es como súper. No sé, es súper curioso. Me gusta, claro. Buenísima, ¿vale? La quiere aquí en cualquier otro mazo, que sea legendaria, fenomenal. Kotopet, ¿eh? Aquí tenemos a Kotopet, Soul Hoarder. Por 6 manas, un 6-6 que vuela. ¿Vale? Legendaria. Fenomenal. Cuando un permanente owned by another player, del que es propietario otro jugador, es puesto en un cementerio desde el campo de batalla, roba una carta y pierde una vida. Yo qué sé. Bueno, a ver. Intuable. A ver. Te da robo dependiendo de lo que hagan los demás. O si consiguen matarle a sus criaturas. O si consiguen. Bueno, oye, no está mal. A ver, costando 6, está bien. ¿Vale? Esta es la típica carta que igual podríamos encontrarnos valiendo 7, valiendo. Pero bueno, con 6, 6-6 que vuela, es legendaria, en el deck va a ir bien. Y luego puedes robarte cartita. Vale, recordemos que el comandante da lifelink, así que en este mazo estos efectos así de perder vida y tal, puede que no, casi seguro, no nos va a afectar muchísimo, así que me gusta, no, está bien, en este mazo está chula. Por ahora no nos hemos encontrado ninguna carta así, quizá el grifo, y aún así es legendaria y tal, y ofensiva y te va poniendo tokens, bueno, va bien para mí el mazo, va bien. Bladewing, Deathless Tyrant, aquí tenemos un dragonaco esqueleto 6-6 por 5, 6, 7 manas. Vuela y prisa. Y cuando Bladewing hace daño de combate a un jugador Planeswalker, por cada criatura en tu cementerio, creas un 2-2 con amenaza. Wow. ¿Cómo mola, chaval? O sea, mola muchísimo. O sea, a ver, siendo legendario y siendo ofensivo y tal, en este mazo va bien, pero es la típica carta que igual la gente se compra para otros mazos. Bien, mazo de dragones o de. ¿Sabes? Está bien en este mazo, pasa que encima con la curva que tiene este mazo, que un coste 7 ya le va costando, o le resulta un poco caro de pagar, este Bladewing tiene pinta de ser la típica carta que está aquí, pero que realmente la gente quiere para otro mazo. Pero bueno, o sea, es mi opinión. Zetalpa, Primal Dawn, 6, 7, 8 manás por este dinosaurio anciano legendario, 4, 8, que vuela, daña 2 peces. Tiene vigilancia, tiene arrollar y tiene indestructible. A ver. Esto tiene sinergia con Odric.
pero de por sí no la veo, ¿vale? Esta es típica carta que te cuesta muchísimo de jugar, son 6, 8 manás. Y no, ahora mismo, que falta por ver los spells, no veo como forma de trampearla este mazo. ¿Vale? Yo al menos no lo estoy viendo. Si alguien la ve, que me lo diga. Faithless Looting. Nada, oye, cartonaco del rojo que tenemos aquí. Por un maná, conjuro, roba dos cartas, luego descarta dos cartas y tiene flashback. Para poder jugarlo del cementerio pagando tres manás y exiliándolo, claro, en hechizo. No como parte del coste, pero sí, se exilia. A ver, en este mazo, es que no veo ningún mazo en el que te venga mal un Faithless Looting. Mazos que jueguen más con el cementerio siempre me gustan más, porque a mí esto de lootear, que así se llama el efecto de robo-descarto, vale, robo carta y descarto carta, siempre me gusta mucho más ese efecto en mazos que luego van a tener sinergia con el cementerio. Pero bueno, hemos visto ahí unas cuantas cartas de criaturas que hayan sido puestas allí este turno, ¿sabes? Desde luego interactúa con Garna y con alguna carta más. Night's Whisper, ok, fenomenal. Por dos manas roba dos cartas, pierde dos vidas. Nada que objetar. Thrill of Possibility, como coste adicional tienes que descartar carta, pero te permite robar dos cartas por dos a velocidad instantáneo. Está bien. Pit Devil es un removal súper versátil. Por tres manas instantáneo va a destruir o artefacto, o criatura, o Planeswalker. Ok. Generous Gift es un removal todavía más versátil, porque por el mismo coste, no, tres manás, en este caso solo uno blanco, velocidad instantánea destruye cualquier permanente, le pone a su propietario un token 3-3. Oye, genial, genial. Heroes Downfall por tres manás destruye la criatura o Planeswalker objetivo. Esto de destruir tanto Planeswalker, creo que tiene que ver con que, claro, los preconstruidos siempre están un poco diseñados para enfrentarse entre sí. Y como el comandante del otro mazo también es un Planeswalker, pues han decidido meterle efecto de destruir Planeswalker, porque si no, si luchan uno contra otro, igual se pueden quedar un poco cojos, ¿no? De, oye, que no puedo destruirte el comandante porque tiene mucha defensa o lo que sea. Mortify, por tres manás instantáneo, destruye la criatura o encantamiento objetivo. Todo carta de probada validez en Commander. Rid the Bones, por tres manás, a velocidad de conjuro, adivinas dos, luego robas dos cartas y pierdes dos vidas. Unbreakable Formation, las criaturas que controla ganan indestructible hasta el final del turno por 3 manás y es un instantáneo, pero si casteas este hechizo durante tu fase principal, vas a poner un contador más uno sobre cada una de esas criaturas y ganan vigilancia hasta el final del turno. Para un mazo tan ofensivo, esta carta me gusta, la verdad, me gusta mucho. We Are TR, básicamente las combinaciones Orzhov de los mejores removal que podemos meter. Velocidad instantáneo, podemos jugar una o las dos. Pagamos dos, destruimos artefacto objetivo. Pagamos uno, destruimos encantamiento objetivo. Si pagásemos los. You may cast one or both. Sí, no me estoy equivocando. Si pagas los tres, pues destruirías artefacto y encantamiento objetivo. Nada que objetar, a mí esta carta me gusta muchísimo. Ambition's Cost, bueno, no, no es que sea un cartonazo, sencillamente está balanceada por cuatro manas. Va a robar tres cartas y perder tres vidas. Ahí lo llevas. Ese es el precio de la ambición. Luego tienes Kaya's Wrath. Destruye todas las criaturas. Cuatro manás. Ganas vida igual al número de criaturas que controlabas que fueron destruidas de esta manera. Ok. Lleva una ira solo, pues porque normalmente no te va a interesar. Porque tú eres el que juega muchas criaturas. Pero está muy bien. A mí Kaya's Wrath me gusta un montón. En la combinación, si tienes acceso a estos dos colores, a mí me encanta. Luego tenemos, por supuesto, no podía faltar Urza's Ruinous Blast. Vamos, no podía faltar. Si no estuviera en el mazo, debería meterla. Si no hubiese estado, tendríamos que meterla. Por 5 manas es un conjuro legendario. Ojo. Solo puedes jugarlo si controla una criatura o Planeswalker legendario. Esto es importante de saber porque a veces se nos pira. Es verdad que, o sea, hay mesa en la que tú no puedes castear Urza's Ruinous Blast, porque si no tiene una criatura Planeswalker legendario en la mesa, tú no puedes jugar Urza's Ruinous Blast. Así que ojito, ¿vale? El efecto es que exilia. ¡Uf! Se me va. Exilia a todos los permanentes que no sean tierra que no sean legendarios. Mola. A mí me mola mucho, ¿eh? Pero mucho, mucho. Hombre, contra el otro preconstruido, creo que no va tan bien, porque creo que tiene unas cuantas legendarias que me quiere sonar.
Pero bueno, así está un poco balance, también te digo. Así está un poco, porque claro, que se le destruya todo al contrincante y a ti te quede todo vivo, pues la verdad es que es muy tocho. Y por 5 manás está muy guay, vamos, para este mazo, evidentemente, es la carta perfecta. Y luego tenemos Primeval's Glorious Rebirth, por 7 manás, esto ya va costando más, un conjuro legendario que dice: regresa todos los permanentes legendarios de tu cementerio al campo de batalla. Claro, esto sí. Esto es potente, esto es potentorro. Cuesta 7 manás y es a velocidad de conjuro. O sea, probablemente ya ese turno no va a hacer nada más. Pero bueno, mira, aquí tenemos que si tienes a Garna en el cementerio, todo lo que entre va a tener prisa. Sí que lo hace en la primera fase principal y ese turno puede atacar, ¿sabes? O sea, de ahí puede salir una jugada potente, ¿vale? Porque si cae Garna tienen prisa, si cae Arbat tienen más 2, más 2. Encima ya se va poniendo la cosa fuertecita, ¿eh? Cayendo con que te caigan 4 o 5 de estas, ya se complementan bastante, bastante guay. Está guay, ¿vale? Está muy chulo. Sí, está guay. A ver, si te cae Traxxus mal, porque entra girado. Pero bueno, poco a poco, ¿vale? Poco a poco. Vamos a ver los artefactos. Vamos a ver, esto es solo de 3 manás. Recordemos que nos decepcionamos un poco con el acceso al maná del mazo de 5 colores, pero vamos a ver aquí. ¿Te imaginas que lo hacen mucho mejor en el de 3 colores que en el de 5? Gerard's Hourglass Pendant. Esto creo que era un salvaíras. Por un maná con destello, un artefacto que dice: si un jugador fuese a comenzar un turno extra, este jugador se salta ese turno en su lugar. Guay. Luego pagando 4 y girándolo y exiliándolo, este artefacto. Regresa al campo de batalla girados todos los artefactos, criaturas, encantamientos y tierras en tu cementerio que han sido puestos allí desde el campo de batalla este turno. En efecto, es un salvador de iras de Dios, salvador de barremesa, de que, bueno, si te lo han destruido todo, puedes pagar 4 girándolo y exiliar el Gerard's Hourglass y te va a devolver. Sobre todo pensamos en las criaturas, que es lo que más te duele, ¿no? Oye, está guay. Es verdad que 4 manás es bastante maná. Pero bueno, es que esperamos, ¿no? Al final, se han inventado esta carta, pues bueno, la jugaremos, ¿no? Tampoco hay tantas cartas que hagan un efecto parecido por menos mana. Así que oye, aquí se queda. Sol Ring, ok. Arcane Signet, ok. Black Blade Reforged es un artefacto legendario. La criatura equipada tiene más uno por cada tierra que controlas. Si equipa una criatura legendaria te cuesta 3, pero si equipas una criatura que no sea legendaria te cuesta 7. Obviamente mola mucho en este mazo porque es legendaria, porque equipar criaturas legendarias te cuesta menos y este efecto siempre sale mucho mejor de lo que la gente piensa. Este añadir un más 5, más 5, más 6, más 6 duele mucho para el rival, ¿vale? Es como, ja, no la ves venir, la verdad, ¿no? Dice, la Backblade, ahí está, pues. Fellwar Stone, fenomenal. Heroes Blade, pues mira, para este mazo es un equipo, o sea, equipa por 4. La criatura equipada tiene más 3, más 2. Siempre que una criatura legendaria anda al campo de batalla bajo tu control, puedes anexarle el Heroes Blade, claro, hace trampa. Por eso mola, por la trampa. De que la puedes anexar gratis a lo que entre, ¿no? Oye, fenomenal. Me gusta, vamos, que tampoco es que sea el cartonazo. Pero este tipo de cosas son las que molan de Commander, ¿no? Que todo al final hace ese puzzle y encaja. Sword of the Chosen, un artefacto legendario además, por 2 manás, lo gira y la criatura legendaria objetivo tiene más 2 más 2 hasta el final del turno. A ver, igual esto igual es un poco rizar el rizo, ¿no? Gastar una carta para esto igual es un poco excesivo. Pontus Monument, sí, creo que han metido los 3 Monument de estos y me parecen un poco al bulto. A ver, por 3 manás, los hechizos negros de criatura que casteas cuestan uno menos, y cuando casteas una criatura, cada oponente pierde una vida y gana una vida. Tienes 3 colores, ¿sabes? A mí estas cartas me gustan cuando juega un color o dos, pero en 3 ya es posible que no aplique el descuento mucho. Commander Sphere, a mí, en mazo de 3 colores en adelante, me parece fenomenal jugarla. Incluso en menos, pero vamos, que en 3 colores ya no me parece que sea una mala carta para meter, desde luego. Hathor's Monument, volvemos a lo mismo, es lo mismo que antes, pero con las criaturas rojas. Y cuando casteas una criatura, puedes descartar una carta. Si lo haces, roba una carta. Honor Worn Shaku, ¿cómo va esta carta? Por 3 manás es una roca, ¿vale? Te agrega un incoloro girándola. Pero además, si giras un permanente legendario enderezado que controlas, enderezas el Honor Worn Shaku, ¿vale? Con lo cual,
tus permanentes legendarios enderezados te pueden ayudar a agregar maná, ¿vale? Y esto es lo que mola. Fenomenal, o sea, este tipo de cartas son las que mola meter en este deck. Mola mucho. Oketra's Monument, pues el monumento pero en blanco, ¿vale? Te reduce las criaturas blancas, el coste en 1, y cuando casteas una criatura te pone un token con vigilancia. Uy, pero que el token tenga vigilancia, se agradece. Está bien. Hombre, la verdad es que si lo piensas seriamente, que cuando juegas criatura, todos los oponentes pierdan una vida y tú ganes una vida, pasa que yo qué sé, encima ya te suele poner una diana en la cabeza. Es que nos hace perder vida. Tenza, Godos Maul, por 3 manás, un equipo legendario. La criatura equipada tiene +1/+1, si es legendaria tiene un +2/+2 adicional, y si es roja tiene arrollar. Y equipa por 1. Me gusta. ¿Por qué? Porque soy tonto. O sea, no sé. Es súper ofensiva como el mazo. O sea, en plan, muy vocación de pegar. Y el tema este de +1/+1, no, pero si es legendaria, +2/+2 adicional. Y si es roja, arrolla. Pues venga. Fenomenal, fenomenal. Y es legendaria, o sea que bien, palmazo. Es legendaria, interactúa con legendaria, pues fenomenal. The River Cleaver, esta carta creo que es nueva. Por 3 manás, un artefacto equipo legendario. La criatura equipada tiene +1/+1, arrollar. Y siempre que esta criatura hace daño de combate a un jugador Planeswalker, creas esa cantidad de tesoros. Hombre, dando arrollar está bien. Y siendo legendario y tal, y esta vocación ofensiva en el mazo, bien. Vale, o sea, me parece bien. Me parece bien. Edron Archive es un artefacto. Por 4 manás te la gira y te agrega 2. Y pagando 2 lo gira y la sacrifica. Robas 2 cartas. No me gusta, pero porque es un mazo de 3 colores. Yo le metería mejor otra roca de maná de 3 manás que hiciese alguna otra cosa. Pero que al menos te agregue un color. Es que tú te agrega incoloro, ¿sabes? Yo qué sé. Me hubiese... Y aparte la vocación del mazo también son costes bajos y tal. Quizá una roca de coste 4 no era lo apropiado, ¿no? Pero bueno, fácilmente sustituible, no pasa nada. Esta tampoco es mala carta, pero no es lo que va, no es lo que más quiere. Heroes Podium, pues carta perfecta. Es un artefacto legendario por 5 manás. Cada criatura legendaria que controlas tiene +1/+1 por cada otra criatura legendaria que controlas. O sea, es brutalísimo. Se parece, de hecho, al Yoda que acaba de ser spoileado, que creo que hace ese efecto, básicamente. Es el mismo efecto, el de Yoda, de que tus criaturas legendarias tienen +1/+1 por cada otra legendaria. Y luego, pagando X y girándola, miras el top X de tu biblioteca, puedes revelar una criatura legendaria que se encuentre entre ella y ponerla en tu mano, y poner el resto en el fondo en un orden aleatorio. Hostia, guay, te permite buscar carta legendaria, ¿vale? Y The Circle of Loyalty, por 6 manás, un artefacto legendario, te cuesta 1 menos de castear por cada caballero que controlas. Las criaturas que controlas tienen +1/+1, siempre que casteas un hechizo legendario pones una ficha 2/2. Y pagando 4 y girándola creas un 2/2 caballero con vigilancia. A ver, a mí esta carta no me gusta. Pero bueno, seguramente en alguna partida te salga bien. Pero no me gusta nada. Me parece así un pelín de relleno. Me parece una de estas cartas que sí que se pueden ir del mazo para dejar otra cosa mejor, ¿vale? No le encuentro muchísima gracia. No, o sea, el +1/+1 no es tan relevante, sobre todo teniendo en cuenta que vale 6 manas. Es verdad que se reduce por cada caballero, pero creo que tampoco llevamos tantos caballeros. O sea, es que Knight es un... Bueno, Human Knight, Vampire Knight, pues antes lo digo, pues nada, tonto el culo. Como podéis ver, soldado, caballero. Vampiro. Bueno, a ver, que igual... Es que por ahora creo que llevamos 4. Hay 4/5 como mucho caballeros. No sé yo, ¿eh? No. Habiendo 4 caballeros en el mazo, no me parece que The Circle of Loyalty a mí no me... Es verdad que es legendario, interactúa con legendarias poniéndote un token, pero yo que sé, has pagado mucho para esto, ¿eh? No sé, a mí no me convence. Luego tenemos Day of Destiny, que es un encantamiento legendario por 4 manás, que las criaturas legendarias que controlan tienen +2/+2. Sí, me gusta. Y de nuevo, ¿por qué? Porque soy tonto, o sea, porque interactúa con legendaria, el legendario es ofensiva, me gusta para el mazo, ¿vale? Entonces vas testeándolo, pues luego puedes decir, esta carta no me convence, esta otra sí, y puedes ir cambiando carta, ¿no? Esa es la gracia de jugar un juego con Magic. Pero de primera,
yo también lo hubiese metido desde el principio en el mazo. A ver, luego ya puedes ver tú si te gusta o no te gusta. Pero es perfecto para un tribal de legendario. Pues vamos a ver las tierras. Salvo que las tierras sean un completo y absoluto desastre, el mazo mola bastante, ¿vale? A mí me ha gustado. Tenemos aquí el Battlefield Forge, ¿vale? La Painland de los colores. Imagino que tendremos todas, ¿vale? Esta es la de blanco y la de los colores Boros. Imagino que tendremos todas. Boyuka Bog, tierra negra que te permite luchar contra los cementerios de algún oponente que te esté fastidiando. Otra girada, pero bueno. Boyuka Bog, bien. Boros Garrison, bueno. Cave of Coilos, lo que hemos dicho antes, genial, que tienen el mazo. Command Tower, no puede faltar. Dragon Skull Summit, oye, el requisito que pide para entrar enderezada no es demasiado, ¿vale? O sea, tiene que controlar una montaña o un pantano. Está bien. O sea, no es difícil. La verdad que no se puede buscar, pero bueno, es que este mazo tampoco busca tierra, según hemos visto. Yo creo que no tenía ni uno, ni un efecto que buscara tierra. Evolving Wilds, Forbidden Ruins. Revelando, en este caso lo mismo que antes, pero revelando, ¿vale? O sea, tiene ahí una condición para no entrar girada. Player Reach Sanitarium. Aquí tampoco la veo mucho, muchísimo porque está aquí. ¿Verdad que tenemos? O sea, sí y no, porque es verdad que tenemos varios efectos que interactúan con el cementerio. Pero bueno. Y aparte, tierra legendaria. Sí, ya está. Ya, me han convencido. O sea, girándola te agrega entra enderezada, te agrega un incoloro, pero pagando dos y girándola, cada jugador roba una carta y luego descarta. Y es tierra legendaria. Pues ya está, nada, nada más que añadir. Es tierra legendaria. Mikokoro, Center of the Sea. Mikokoro, es lo que duele. Eso es lo que me duele, Mikokoro. Tierra legendaria, pues ya está. Puntito en la boca. Se gira por un incoloro y luego pagando dos y girándola, cada jugador roba una carta. Tampoco le quiere dar. Yo tampoco quiero darle carta a mi enemigo, pero bueno. Mobilized District, esto no es tierra legendaria, aquí ya podemos hablar. Se gira por un incoloro, pagando 4, se convierte en un ciudadano 3-3 con vigilancia. Y vale menos de activar esta habilidad por cada criatura legendaria de Planeswalker que controlas. Bueno, vale. Bueno, vale. Sí, total, necesitamos ser ofensivo, o sea que ya está. Sí. Parece que no, pero sí, ¿eh? O sea, está bien, me parece guay. O sea, siempre va a haber momentos en los que te va a venir muy bien tener una criatura más, sobre todo estos turnos súper chulos en los que puedes hacer alguna buena jugada con Odric o así, y va a querer una criatura más. Montaña, menos mal. Nomad Outpost, la triple de sus colores, que entra girada, Orzhov Basílica. Es que son las Boundlands estas que te dan doble, pero. Quien le guste, adelante. A ver, un mazo de tres colores, pues vale, juega. Pero es verdad que te ralentiza. Rakdos Carnarium, lo mismo. Reliquary Tower. Esta es verdad que no me termina de convencer en este mazo, ¿eh? Ya estamos jugando mucho con las tierras que te agregan sobre un color, pero bueno. Shivan Gorge, tierra legendaria. Ahí ya, nos tenemos que callar. Te agrega un incoloro y por 3 y girando hace un punto de daño a cada oponente. A ver, si es un mazo tan ofensivo, imagino que los vamos a tener bajito. Igual nos interesa. Vale, igual pasa que solo uno, ¿eh? Pagando 3. Y girar el propio Shivan Gorge. O sea que, cuidado. Tampoco, no es la mejor tierra del mundo. La que sí es la mejor tierra del mundo es la siguiente: Xizo Death's Storehouse. Tierra legendaria. Entra enderezada, te agrega negro. Y luego, pagando un negro y girándola, la criatura legendaria objetivo gana inspirar temor hasta el final del turno. Muy buena Xizo. Se echaba en falta el reprint. De hecho, este es el reprint, ¿vale? Del mazo. El resto de cartas son relativamente baratas. Relativamente, digo. A ver, las cartas nuevas ahora mismo no se puede saber qué precio van a alcanzar, ¿vale? Así que no os fiéis para nada de lo que pone aquí. Pero esta sí, porque esta sí que estaba ya cara antes de. Entonces la han metido a propósito. Hombre, está bien que encima va con la estrategia del mazo. Eso me gusta. Eso me gusta. Que no metan un reprint caro al bulto. Solo porque. Para que valga dinero el mazo. Y ya está. Xizo Death's Storehouse. Perfecto para este mazo. Me gusta un montón. Y genial. O sea, mira. La verdad es que para el pool de Commander viene súper, súper bien. Qué brutal. O sea, siempre va a tener. Normalmente en un mazo de Commander siempre va a tener una criatura legendaria a quien hacerse. Lo que es el comandante, ¿vale? Y aparte entra enderezada. Te agrega negro. ¿Por qué no la quiere? Pues sí la quiere.
Smoldering Mars, otra tierra doble, así se puede buscar. Y lo que te pide son dos más tierras básicas para que entre enderezada. Luego los templos estos que te dan doble y entran girados, pero te hacen scry, que no vienen, no es tan mal. Puedes meter tierras que entren giradas, estas ni tan mal, ¿vale? Tenemos Fierce Expanse y Tyrid Sanctum. Vale, agrega que... no es tierra legendaria. Te agregas un incoloro, pagas 2 y la gira, la criatura legendaria objetivo se convierte en un dios. Además de sus otros tipos, y le pone un contador +1/+1. Toma ya. Luego pagas 4 y la gira, sacrificas el Tyrant Sanctum por un contador de indestructible sobre el dios objetivo. Hostia, pues. Está bien. A ver, pide mucho maná para lo que hace. Quiero decir, para conseguir su efecto va a necesitar mucho maná. Pero no está nada mal, ¿vale? Para proteger quizá alguna pieza clave de tu estrategia. Antes quizá Odric, que va a ser una de esas criaturas que tu oponente se van a querer quitar de en medio sí o sí, pues está bastante bien. Pero lo dicho, cuidadito con las tierras que te agregan incoloro, porque es la forma más fácil de hacerte varios mulligans seguidos, porque además si le doy 3 tierras, pero 2 me agregan incoloro, pues ya te tienes que hacer mulligan probablemente, pero no vas a poder jugar cómodo. Y esto, bueno, la idea está guay, interactúa con legendarias. Bien, probablemente una carta como esta la podemos dejar y una carta quizá ya como el Sivan Gorge este, pues quizás podemos quitarla, ¿vale? Pero oye, no está nada mal, no está nada mal. Y hasta aquí todas las cartas del preconstruido de Tijada. A mí el mazo me ha gustado un montón. ¿Por qué? Primero porque tiene una temática muy bien definida, que es el de... cosas legendarias, ¿vale? Hechizos legendarios, todas las criaturas son legendarias, tierras legendarias que interactúan, los equipos son legendarios y hacen cosas con las criaturas legendarias. O sea, la temática está muy bien definida y mola un montón, se te pueden ocurrir ideas para interactuar con todo esto. Pero al mismo tiempo provee al mazo de una estrategia a seguir, que es esta estrategia ofensiva de planta criaturas, que hagan cosas entre ellos y lánzate al ataque y le da armas para hacerlo. Hombre, las mejores cartas, evidentemente, ofensivas, faltan, ¿vale? No las meten en los preconstruidos, pero bueno, se puede mejorar el mazo por ahí. Y tiene cohesión en las cartas que mete, ¿vale? Es verdad que igual le sobra alguna o alguna no tiene mucho, mucho, mucho sentido, tipo la Cetalpa que hemos visto, ¿vale? Este dragón de 9, no sé, 7, 8 manás que dice, bueno, ¿por qué exactamente que le queremos? Tiene punto débil, que es, por ejemplo, una ira, ¿vale? Un barre mesa, te puedes quedar por detrás, pero bueno, es que todo mazo tiene quizá un punto débil. Y hay muchos metajuegos, lo sé por experiencia, primero en el que no se juegan tantos barre mesas, o segundo en el que después de jugar un barre mesa, todos tus oponentes se quedan igual de mal que tú, ¿vale? Es como un pequeño reinicio, todo el mundo se queda bastante tocado, y entonces quizá tú no te quedas en tan mala posición, tú también puedes rehacerte de alguna manera, y encima tiene unos cuantos hechizos que incluso después de que te barran la mesa, puedes, ¿vale? Puedes sacar mucho provecho, o sea, mucho, ojo, el salero andaluz, mucho provecho le puedes sacar. No, mucho provecho, y ahí tiene un montón de cartas que interactúan con el cementerio, Alesha, el Teshar, este que te devuelve criatura de coste 3 o menos jugando un hechizo legendario, Garna, se llama, bueno, la de 5 manás, que te devuelve el Primeval's Rebirth, este, el hechizo legendario por 7 manás, que te devuelve todas las permanentes legendarias del cementerio al campo de batalla, con lo cual... creo que el mazo está muy completo, terminando además, bueno, a ver, completo, probablemente quizá eche en falta algo de ramp más, o eso ya cuestión también un poco de jugarlo, ¿vale? De ver si te acabas quedando sin gasolina, pronto meter un poco más de robo de cartas, si te cuesta jugar tus costes a partir del 5, quizá meter un poquito más de rampeo, pero por ejemplo la selección de tierra es muy buena, me ha sorprendido mucho, quizá opinable las Boneslands, ¿vale? Entran girada y bueno, tampoco aportan mucho, 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 muchísimo, aportan ventaja de cartas porque te dan 2 de mana, pero hasta ahí, ¿vale? Pero la selección de tierra está súper bien, quizá, como he dicho en el vídeo, alguna que no me guste porque agrega incoloro y su efecto no sea tan... quizá mi cocoro, el hecho de darle una carta a cada uno, pues no me convence tanto, ¿vale? Pero bueno, tierra legendaria, si queréis dejarla, ok. Y luego tenemos ese gran reprint de Shizo, brutal, muy esperado, una carta súper chula y encima interactúa con legendaria, o sea que... ¿qué más se puede pedir? Súper bien, la verdad, me ha sorprendido para bien este mazo, me ha sorprendido mucho. Quizás yo lo siento, quizás su estrategia a mí personalmente
Pero como Jaime, o sea, como Jaime García, no me llama tanto porque la verdad es que ya estoy harto de jugar mazo ofensivo y encima tengo uno parecido de humanos como que es Giri Nakudro. Pero mazo de, o sea, quizás si jugara Tribal de Legendaria probablemente me inclinaría por Kefis, que era el obvio de Tribal de Legendaria hasta ahora, que tiene unos colores, que tiene color verde también, con lo cual no elegiría a Tijala como comandante, aunque el comandante secundario que viene en el deck, este que le da a todos los legendarios amenaza, mola bastante, ¿vale? Si no tenéis ningún mazo parecido, este mazo puede ser vuestro mazo agro, ¿vale? Agresivo y al mismo tiempo con personalidad, ¿vale? O sea, si no tenéis ningún mazo agresivo de es que agro no se puede jugar en Commander, pero aún así tenéis esta cosilla, ¿no? De que tenéis ganas de jugar agro, este mazo me parece muy buen comienzo, de verdad, sin dudarlo. Obviamente Giri Nakudro también, pero Giri Nakudro es un poco más complicado de conseguir jugar bien que este mazo, que lo veo como bastante más cohesionado. Este mazo lo recomiendo más que el de Giri Nakudro. El de Party de Dungeons and Dragons, también como estrategia ofensiva, también está bastante bien. Podéis combinando, ver cartas de uno sin meterla en el otro, en plan que os llamen la atención y tal, porque la verdad es que mola un montón. Y vamos a ir dejando el vídeo por aquí para que no se haga súper largo. Aún así, seguro que es súper largo, pues porque ya está. No podemos hablar de cartas sin enrollarnos, que lo vamos a hacer. Así que bueno, me despido aquí refrescándome un poquito más. Drinkers, que paséis un buen día. Espero que os haya gustado. Dejad un likeazo, comenta. Y comenta si te gusta, comenta si no te gusta. Respondo prácticamente todos los comentarios, con lo cual yo creo que comentar sale rentable. Porque si son estos canales súper grandes, quizás en los que se leen menos los comentarios y tal, pero aquí, pues total, somos poquitos, somos ahí una pequeña familia, pues se lee todo. Así que hasta la próxima. Adiós.